se viene el 2023 para Colo Colo y esta es la alineación que debe ocupar para esta temporada. Empecemos. Buenas cabros, ¿cómo están? Espero que estén pero súper bien. Y bueno, ya se acerca la temporada para Colo Colo. Ya va a empezar el campeonato, se viene la final de Supercopa. Y aquí venimos a analizar cada uno de los jugadores por posición y en mi opinión, cuál debe ser la alineación para esta temporada. Y bueno gente, voy a estar subiendo mucho esta clase de videos tipo análisis. También seguramente suba una previa del partido que se viene contra Magallanes. Así que si les gusta esta clase de videos, recuerden dejar su like, recuerden suscribirse al canal para que lleguemos la meta a los 20k. Compartan el video con todos sus amigos futboleros. Síganme en Instagram también, que estoy subiendo todo el contenido por ahí. Y bueno, no los hueveo más. Empecemos. Para mí la alineación, Colo Colo debe seguir con la base del año pasado, con el 4-3-3, con doble contención, con una defensa bastante segura, con un mediocampo bastante fuerte, con harto toque también, con harto juego, y una delantera rápida, letal, y nada. Vamos a partir por abajo, por el arco. Para mí el arquero titular debe ser sin duda Brian Cortés. Llegó Fernando De Paul también, proveniente de Everton, que viene de hacer gran año con Everton. Si no me equivoco, fue el segundo equipo menos batido del año, del campeonato pasado, después de Colo Colo obviamente. Así que se podría decir que tenemos a los dos arqueros menos batidos de la temporada pasada. Y bueno, también es bueno para Cortés, porque si Cortés no anda bien este año, que no se le olvide que tiene competencia, ¿eh? Pero para mí el arquero titular debe ser Cortés, un arquero seguro, un arquero que salva partidos cuando Colo Colo no esté bien en defensa. Bueno, Colo Colo le estén llegando harto, que sepan que tenemos un arquero que nos va a salvar las papas, un arquero de selección también. Y bueno, no me extrañaría que si Cortés lo sigue haciendo bien, que llegue una ofertita por ahí del extranjero, que esperemos que no pase. Toquemos madera, por favor. Pero bueno, para mí Colo Colo tiene el arco bastante seguro con Cortés y también con Fernando De Paul como arquero suplente. Aunque no le extrañe que juegue Fernando De Paul, ¿eh? Para mí De Paul no se va a quedar en el banco todo el año. Para mí De Paul puede jugar la Copa Chile. O también que no le extrañe que juegue uno que otro partido de Copa Libertadores o de campeonato. Así que para el que piense que De Paul va a estar sentado en el banco todo el año, para mí está muy equivocado. Y bueno, ahora con la línea de centrales. Para mí sin duda tiene que ser Maximiliano Falcón con Emiliano Mor, una defensa temible, una defensa muy difícil de batir, una defensa ya con experiencia, que viene ya dos temporadas jugando juntos ellos dos, aunque llegó Ramiro González proveniente de Platense, que puede competir un puesto por ahí, también está Bruno Gutiérrez, está Daniel Gutiérrez, está Jason Rojas, que también puede jugar de central, aunque siento que falta un central. Siento que también Quinteros puede jugar bastante con línea de tres, con los tres juntos ahí, con González, con Falcón y con Amor, pero para mí Colo Colo tiene que seguir con la base del 4-3-3 con la línea de 4. Y para mí los centrales deben ser Emiliano Mor y Maximiliano Falcón. Y si no están uno de ellos dos, para mí tiene que jugar González. Hay que verlo. No tiene que estar sentado en el banco todo el año. Hay que ver a González. Para algo vino. De hecho, Emiliano Mor, si no me equivoco, va a ser baja por un mes. Así que hay que ver a González. A ver si se puede ganar un puesto. El cariño de todos los hinchas colocolinos. Pero bueno, para mí la defensa tiene que seguir siendo Emiliano Mor con Maximiliano Falcón. Los laterales. Ay, 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 ay. En el late. Vamos a partir por el lateral derecho. Colo Colo yo creo que no va a traer ningún lateral derecho. No ha sonado nadie en todo este mercado de fichaje. Para mí este es el año donde o Bruno Gutiérrez o Jason Rojas tienen que demostrar que uno de los dos está a la altura de ser el lateral derecho del cacique. Y para mí el hombre indicado para mí va a ser Jason Rojas. Siento que a Bruno Gutiérrez le falta un poco. Me gusta un poquito más eso sí que Jason Rojas. Jason Rojas no es un lateral prácticamente. Él creo que su posición general es central. Pero ha jugado muchísimo más de lateral y lo ha hecho muy bien. En defensa por ahí se le ve bastante seguro. Aunque en ataque siento que le falta un poco. Le falta un poco más de velocidad, un poco más de gambeta. Pero para mí es el hombre indicado para el lateral derecho. Y tiene que ser el titular. Aunque si no está bien, no está a la altura. Que sepa que está Bruno Gutiérrez que le puede perfectamente quitar el puesto. En el lateral izquierdo, para mí tiene que ser Wimber, el nuevo fichaje de Colo Colo, el nuevo refuerzo, y igual en el lateral izquierdo no hay otro, para mí él es el hombre indicado para suplir a Gabriel Suazo, aunque también está el juvenil, el Pedro Navarro, aunque siento que es muy joven, le falta mucho, aunque va a jugar bastante este año, estoy seguro que en este 2023 Pedro Navarro, si demuestra estar a la altura, si hace grandes partidos y aprovecha sus oportunidades, va a jugar bastante, aunque para mí el lateral izquierdo tiene que ser Eric Wimber, que viene proveniente de La Calera, que ya viene de hacer bastantes buenas temporadas allá. Y siento que tiene que ser el lateral izquierdo de Colo Colo. ¿Y por qué no? Bueno, iba a decir de selección, pero está Gabriel Suazo, así que es difícil. Pero
bueno, ya la línea defensiva ya la tenemos lista. Cortés, Emiliano Amor, Falcón, Jason Rojas y Wimber. Si les está gustando este video, recuerden dejar su like, suscribirse, gente. Si no les gusta esta línea defensiva, está la cajita de comentarios. Aquí todos pueden opinar, con respeto, obviamente. Si veo a un weón ahí faltando el respeto, baneado. Pero todo esto son opiniones. Si ustedes tienen una opinión distinta, déjenmela en los comentarios para leerlo y también darles mi opinión. En el medio campo, para mí en el medio campo de Colo Colo tiene que estar un doble contención y un mediocampista más libre. Y para mí en esa doble contención tiene que estar Esteban Pavés. Por un lado, un weón con personalidad, un weón que mete, un weón que recupera bastantes pelotas y que también tiene buen pase, tiene también harto remate. Si han visto los partidos de Colo Colo del año pasado, tiró muchísimos remates Esteban Pavés, no tiene problema en pegarle de lejos. Es un tipo aguerrido, un tipo que siente la camiseta de Colo Colo y que este año va a ser el capitán. Así que para mí es el hombre ideal para estar en el medio campo de Colo Colo, aunque tiene que calmarse un poquito, ¿eh? El año pasado también lo expulsaron bastante, se ha perdido bastantes partidos y tiene que bajar un cambio, pero para mí es un tipo con personalidad, un tipo con huevo, dámelo siempre en el 11 titular. Y acompañado de Vicente Pizarro, ¿qué decir de este jugador? Tiene gran pase, gran toque, recupera un montón de pelota. De verdad, es increíble Vicente Pizarro. Es un juvenil con mucho futuro. Yo a Vicente Pizarro lo veo en la selección perfectamente. ¿Y por qué no, capitán? Así que Vicente Pizarro yo creo que le va a dar más salida a Colo Colo. Yo creo que vamos a tener un mediocampo letal. Y más adelantado, más como 10, ayudando a los delanteros, tiene que ser el Leo Gil. De los mejores de Colo Colo la temporada pasada. Aunque no es el mismo que en 2021, Gil sigue estando a la altura. Un tipo con una zurda exquisita, un tipo elegante, también un tipo con huevo, uno de los máximos asistidores de Colo Colo el año pasado y también del campeonato. De hecho, si no me equivoco, Gil fue el máximo asistidor de Colo Colo y del campeonato, si no me equivoco. Así que bueno, ahí tendríamos el medio campo listo con Esteban Pavés, Vicente Pizarro y el Leo Gil más adelantado. Yo creo que ese medio campo... Y arriba, en la delantera, aquí sí que va a haber un par de cambios. Vamos a empezar primero por la banda izquierda. Hay muchos que piden a Zavala, también está Boussat, pero para mí este año le tienen que dar la oportunidad a Oroz. Ya se la dio en el año pasado y para mí ha tenido grandes partidos Oroz. Es un tipo muy rápido, aunque le falta más finalizar las jugadas. Lo explico aquí porque se me cortó la puta grabación. Tiene que mejorar mucho la toma de decisiones. Por ejemplo, en el campeonato pasado tuvo muchas oportunidades en cual toma malas decisiones, en donde remata quizás cuando la tenía que pasar al compañero. Pero es un tipo con mucho futuro, es joven y para mí tienen que darle la oportunidad como titular este año. Es un tipo de la casa y que puede aprender muchísimo. Y para mí este es el año de Oroz. Para mí Oroz le tienen que dar la oportunidad de titular este año. Y si bueno, y si no está a la altura, no demuestra grandes partidos, está Zavala también, está Boussat, que perfectamente lo pueden quitar del puesto. En la banda derecha, en la banda derecha también podía haber puesto a Oroz, que ha jugado mucho más por derecha, aunque yo lo pondría por izquierda. También Boussat puede jugar por la derecha, pero para mí tiene que ser el Kiwi. Marcos Rojas tiene que ser titular el 2023. De verdad, desde que llegó el segundo semestre, la segunda parte del campeonato a Colo Colo, demostró grandes partidos, grandes asistencias, metió uno que otro gol y para mí se ganó el puesto de titular. Para mí el titular tiene que ser Marcos Rojas. Un tipo, la verdad, que se le ve bastante rápido, un tipo asistidor, aunque siento que le falta un poquito más de gol. Necesita más probar al arco, tener un poquito más de personalidad, pero para mí el Kiwi Rojas tiene que ser titular en Colo Colo el 2023. Y el delantero centro de Colo Colo, Leandro Venegas. Leandro Venegas está a una firma de llegar a Colo Colo, tiene que ser el delantero titular, aunque también están sonando otros nombres. Está sonando por ahí Merentiel, si no me equivoco, está sonando para Colo Colo bastante fuerte, pero para mí el delantero titular tiene que ser Leandro Venegas. Aunque también le pueden dar la oportunidad al chico este, al Damián Pizarro. O también Oroz puede jugar de 9. Pero bueno, si van a traer a Leandro Venegas, él va a ser el titular. Y bueno, hasta ahí está mi formación. ¿Qué opinan ustedes? Se la voy a mostrar ahora. Algo así sería. ¿Qué opinan ustedes? Se los leo todos los comentarios. Y bueno, gente, espero que les haya encantado este video. Suscríbanse al canal, déjenle a la campanita, dejen su like, síganme en Instagram, todos los links en la descripción. Y bueno, gente, nos vemos. Chao, chao. ¡Vamos, Colo Colo One!